Good evening, students. Good evening. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Can you Good listen? Evening, teacher. Good evening. Can you listen to me? Yes. Okay, very nice. Yes. Okay, how are you? Very, very nice. Excellent. Ready for the class? Excuse me? Are you ready for the class? Yes. Awesome. That's perfect. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Soy Moisés Cruz, fui ahorita a salir del trabajo hoy. Voy a ir conectado, pero no le puedo, voy a estar ahorita participar hasta que llegue a la casa porque voy en la moto. Oiga. Perfecto, pero me deja saber cuando esté listo. Ok, ok, desde ya le digo present teacher, solo está conectado, oiga, porque a salir ahorita. Ok, perfecto. Bueno, bueno, gracias. Ok, very nice. The rest? So, how was your day? ¿Cómo estuvo su día? People, how was your day today? My teacher, busy. Fine, perfect. Another one says busy. Okay, very nice. What about the rest? Carol, how was your day? Francisco, how was your day today? Good evening, teacher. Good evening. Very good. Very good. Okay. Okay, a lot of work, people. Excuse me, teacher. Yes. Ready, ready. Okay, very nice. Perfect. Okay, I'm gonna call your name. So as soon as you listen it, please tell me present, okay? Okay, teacher. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Racinos Álvarez. Daisy Elizabeth Racinos Álvarez. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Okay. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carla Patricia Peñate Dávila. No, right. Okay. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Lucía Milagro Mejía Romero. Luis Javier Castillo. Present. Okay. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Moisés Armando Cruz Romero. Ah, me dijo present, ya aquí va en la moto. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present, teacher. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar.
Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Tatiana Ivonne. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Ok, very nice. ¿Alguien de los que se vengan recién conectando que no haya mencionado? Yo, Carla Peña, sí. Okay. Yo, teacher, Lucía Milagro. Ok, Carla Peñate y Lucía Milagro. Ok, ¿son varios? ¿Alguien más? No, ¿verdad? Ok, awesome. Ok, students. So, today we're going to start with another class. I would like to listen to you about what do you remember about the last class? ¿Qué recordamos de la última clase? A ver. Vamos a ver, ¿qué recordamos? Can you tell me? Frequency adverbs. Frequency adverbs, yes. Okay. How do we use frequency adverb? Or why do we use frequency adverb? ¿Por qué los utilizábamos? A ver. Para what? Rutina repetitiva, podría ser. Daily routines, ¿verdad? Ok, routine, daily routines or routines that you normally do. For example, month a month or day a day, week a week, right? Yeah. Ok, perfect. ¿Y cómo dijimos, and how do we use it? In the structure for frequency adverb. ¿Cómo dijimos que era la estructura para frequency adverb? Pronombre, frecuencia, verbo y complemento. Ok. A subject pronoun, ¿verdad? Teacher, excuse me. Ajá. Voy a desconectarme un momento porque voy, casi voy llegando a mi casa. Ok, ok, perfecto. Pero si pudiera, si pudiera permanecer conectada y luego solo se enciende el micrófono cuando esté lista. Sí, para que no pierda los minutos. Gracias. Ok, ¿me deja saber cuando esté lista? Ok, me dijo. Ok, Juan me parece que quería decir algo también. No, ya la compañera lo dijo cuando usted preguntó para qué utilizamos los frequency. Gracias. Ok, perfecto. Ok, entonces decíamos que utilizábamos el subject pronoun, ¿verdad? El verb y el complemento. Ok, subject pronoun, frequency adverb, verb, and complement. Ok, but what about verb to be? Pero cuando utilizamos el verbo to be, ¿cómo es la estructura? Can you tell? The subject. Subject. Verb to be. Verb to be. Frequency adverb. Frequency adverb. And complement. And complement. Very nice. Okay, perfect. Very nice. Excellent. Okay. Yesterday we had an activity. Nosotros hicimos una actividad ayer, ¿verdad? De realizar preguntas. ¿Se recuerdan? Yes, teacher. ¿Qué era este cuadro? ¿Se recuerdan que trabajamos con este cuadro? Yes. Ok, que tenían que crear 5 preguntas más para después practicarlas con los compañeros, ¿verdad? Ok. Vamos a... ¿Terminaron, verdad? Yes, teacher. Sí, terminamos. Ok, perfect. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica? Vamos a
en este caso, lo que ustedes ya lo hicieron, ya se fueron en grupo y trabajaron, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yes, teacher. Ok. Yes. Dijimos, por ejemplo, que si yo estaba trabajando con Juan, por ejemplo. El grupo. Yes, sí, ya trabajaron en grupo. Entonces venía yo, por ejemplo, le preguntaba a Juan. Juan, how often do you have meetings? Micrófono, Juan. Hola. Hello. Good night. Good night. I'm sorry, people, the internet. Se me fue el internet, pero ahorita me conecté con el teléfono. Okay, teacher. Okay, okay, de momento. De momento pensé que era Juan quien se había quedado sin internet. Pero de ahí yo vi también. Que todo, por ejemplo, la imagen de Carla se me quedó paralizada, la de Roxana y de Jan, y dije, ah, pues no, es el mío. Ok. Estábamos. ¿Te contesto entonces, teacher? Sí, estábamos, ¿verdad? Que yo le hacía la pregunta a Juan. How often do you have meetings? Juan, entonces, ¿cómo me contestaría? I usually have meetings. Ok, perfecto. Juan me contestó a mí, I usually have meetings, ¿verdad? Pero dijimos que acá lo íbamos a anotar. He usually has meetings, ¿verdad? Right? Así, yes. Ok, perfecto. Así lo hicimos, ¿verdad? Yes. Ok. Very nice, very nice. Excellent. Así que, entonces, vamos a escuchar ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, yo le voy a preguntar a alguien que me diga el nombre del compañero que entrevistó, o la compañera, y luego que me diga las oraciones, ¿verdad? ¿Ok? Yes, teacher. Ok, perfect. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Pablo. Pablo, ¿con quién trabaja usted? Yes, con Wendy, Luis y Lucía. Ok, perfect. Vamos a escuchar entonces, ¿cuáles fueron algunas de las preguntas que usted hizo? Vamos a ver la... Ok. La primera es... sería, how often do you go out with your friend? Ok. ¿Cómo le contestaron? Often go out with your friend. ¿Cómo sería? Disculpe. Luis, Andy often goes out with your friends, and Luis usually goes out with your friend, and Lucia sometimes. Okay, very nice, excellent. Ok, Pablo, ahí solamente hay que mejorar el possessive adjective. ¿Verdad? Por ejemplo, la primera decía, Lucía often goes out, ¿verdad? With, como Lucía es tercera persona, ¿cuál es el posesivo de las terceras personas? En este caso de she. ¿Cuál sería el posesivo, Pablo? Her. Her, ¿verdad? Entonces sería, he usually goes out with her friends. ¿Pablo?
Creo que el internet también le falló a Pablo. Yes. Okay. Perfect. Okay, en ese entonces vamos a tener que, ¿verdad?, practicar en eso en cuanto a lo que es el uso de los frequency adverbs y también no olvidemos el uso de los possessives. Vamos a escuchar en este caso a Jenny. Ok, teacher. Yo trabajé con Juan José y Manuel, porque Manuel creo que no va a estar activo, pero Juan José sí. Ya está Manuel. ¿Ya está Manuel? Sí, ya está. Ok, listo. Entonces, ¿qué? ¿Yo hago la pregunta o digo también la respuesta de ellos? Ahorita usted me va a dar la respuesta de ellos. Ya después yo les voy a dar oportunidad a ustedes para que practiquen en grupo y se vayan respondiendo. Ok, perfecto. Ok. Dice, how often do you have training? Y Juan José me contestó, sería, he often has training. Y Manuel, he sometimes training. He sometimes. He sometimes has training. Has, no mencioné sometimes. Has training. Ah, okay. He sometimes. Sometimes has. Has trains, yes. Ok. El otro es, how often do you visit your mother? Juan me dijo, he often visits your mother. Ok, ahí solamente ahí, una media pausa. Ok. Estamos hablando del posesivo de Juan, ¿verdad? Sí. Ok. His Juan sería. Ajá, excelente. His. Muy bien, muy bien. Sí, porque entonces, sí. Ok, sí, Laura. Eso es lo que quería explicar cuando estaba Pablo, ¿verdad? Pero ya que usted también me tocó. Sí. La oración está buena si usted dice, he often, decía lo demás. Visit your mother. Ok, si usted dice, he often visit your mother, la oración está buena. Con la diferencia que está diciendo que Juan a la mamá que quien visita a mi mamá, a mí, ¿verdad? No la de él, porque dice your mother. Entonces, ok. Ajá, entonces está diciendo Juan visita tu mamá, ¿verdad? Ajá, ok. Ajá, ok, excelente. Entonces sería. Okay. Sería he's often. No, he often visits his mother, ¿verdad? Ah, entonces en lugar de your es his. Correcto. Vamos a ver. Ah, ok. ¿Cuáles son los posesivos? El posesivo para I, ¿cuál es? Me. My, ¿verdad? My. My. El posesivo para you. Your. El posesivo para he. His. His. El posesivo para her. Para she, her. Para she, her. A la inversa. Ok. Entendimos. El posesivo para she es her, ¿verdad? Her. El posesivo para it. It. El posesivo para it. We. Our. Our, ¿verdad? Y el posesivo our. Para they. They. Okay. Perfect, perfect. Very nice. Excellent. Ok. Vamos a ver entonces. Estamos bien ahí, ¿verdad? Con la respuesta, ¿verdad, Yanni? Sí, ya quedó claro, teacher. Gracias. Ok, very nice. Excellent. Vamos a escuchar a Ingrid. Ingrid Joana. Vamos a ver con quiénes trabaja usted. Yo trabajé con Moisés. Trabajé con Carol y trabajé con Tatiana. Ok. Vamos a ver, que regáleme una pregunta a la que usted hizo. How often how often go to the beach? Carol, bájame el volumen, por favor. Okay, how often do you go to the beach, ¿verdad? Sí, how often go to the beach? Carol respondió, usually goes to the beach. Tatiana, Carol,
respondió usually goes to the beach. Okay. Tatiana respondió rarely goes to the beach. Goes to the beach. Okay. Moisés respondió hardly ever goes to the beach. Ok, excelente. Pero ya la oración completa, sin mencionar el nombre del, de la persona, la tiene como. Regálenla. How often? No, la oración, ya la oración. O sea, la respuesta, ¿verdad? Pero sin mencionar el nombre de quién se la dio. Sin el nombre. Ajá. Ah, usually go to the beach. Ok, ahí al punto voy, al punto voy. Necesitamos un subject. ¿Cuál es el subject de la oración? Carol. Ah, entonces tengo que decir Carol. Perdón. Así la tengo escrita, pero. Ah, ok, ok. Nadie más respondió. Entonces, okay. Carol usually goes to the beach. Excelente. Tatiana rarely goes to the beach. Perfect. Moisés hardly ever goes to the beach. Excellent, very nice. Ok. Perdón. No, ok, no se preocupe. Voy con todos estos detalles porque, ¿verdad? Es fundamental. Si yo estoy en un examen oral, ahí a la oración, ¿verdad? Sí. Pero este es práctica, no es examen, no, lo, no crean. De acuerdo. ¿Cómo no? ¿Cómo no si lo es? Nada, mentira. Ya me poncho. No, pero okay. Hasta lo tengo escrito con la S. Ok. Yes. No, yo es que sí lo escuché bien lo demás, solo no lo había escuchado el software y yo me quedé. Voy a ver, dije, si era porque me está diciendo el nombre y por eso después no me lo agrega. Y por eso le dije, dígamelo sin él. Ah, bueno. Ok, very nice. Vamos a escuchar a Tatiana. How often do you practice English? Ok. English sometimes practices English. Carol normally practices English. Okay. Pregunté también. Okay, solo trabajo con dos. Ah, con tres. Ajá, okay. Con Moisés. Moisés normally practices English. Ok, very nice, excellent, muy bien. Juan José, vamos a ver. Ok, yo entrevisté a Gianni y a Manuel. Ok. La segunda pregunta, después de la que estaba como ejemplo, how often do you go to the gym? Gianni rarely goes to the gym. Okay. Manuel never goes to the gym. Excellent. La otra pregunta fue, how often do you walk your dog? Okay. Gianni never walks its dog. Manuel, okay. ¿Hay alguna corrección? Sí, sí. ¿Cómo dijimos la respuesta? Ah, no, pero sí, ok. Gianni never walks its dog. Porque como estoy hablando de un perro, no sé si estoy equivocado ahí con el posesivo. Ok, muy bien. El posesivo es el su de Gianni, ¿verdad? Porque está diciendo que, ¿verdad? Camina el perro. Sería your. Sería her. De ella. Her. Ajá. Ok. Ahora, sin este caso, el subject fuera el perro, ¿verdad? Ajá. Entonces, ahí sí sería his. Por ejemplo, digamos que el perro tiene una pelota y decimos, the dog plays with its ball. Ahí sí. Ok, entonces sí, no, aquí estoy, sí, porque está hablando del posesivo de Gianni. Okay. Correcto. Aquí correcto. También estoy corrigiendo otro. Ok, muy bien. Y el de he sería his, ok. Uh-huh. Ok, aquí solo. Bueno, aquí corrijo. Entonces, Gianni never walks her dog. Ok. Manuel sometime walks his dog. Así sería, ¿verdad? Uh-huh. Correcto. La otra pregunta sería, how often... Do you
play with your children. Uh-huh. Jani usually plays her children. Okay. Manuel often plays his children, así sería. Okay, sí, ahí solo el with, ¿verdad? With her children. O with his children. El with. De que juega con with, sus niños, ¿verdad? Ajá. Sería with. Plays with. Ajá. With. Ok. Aquí with. Solo déjeme escribirlo también porque después se me olvida. Ah, ok, perfecto. No, no, no hay problema, no hay problema. With her, ¿verdad? Sí, en el caso de que fuera de ella, ¿verdad? Si fuera de él, sería his. Ok. Entonces, en el caso de él sería with his, ok. De okay. Él es he, is, ¿verdad? His. Así. Sí, correcto. Ok, perfecto. Gracias, teacher. Okay. Luego la otra pregunta fue, how often do you play football? En este caso yo puse fútbol, pero sería soccer, ¿verdad? Que estaremos sí. Hablando. Si es fútbol, estamos hablando de fútbol americano, ¿verdad? Fútbol americano. Ajá. Sí, aquí me equivoqué, pero sí debería ser soccer porque aquí no lo practicamos. Pero la oración es lo importante ahí, ¿no? Uh-huh. La estructura, ¿verdad? Ok. Gianni sometimes plays fútbol. Ok. ¿Y tengo que poner a fútbol o solo tengo que decir fútbol? No. Fútbol, porque si decimos a fútbol, estamos diciendo un fútbol y no, ¿verdad? Okay. No, el fútbol no es contable porque es en general. Lo que podemos contar okay. Es un juego de fútbol, es el soccer game o fútbol game. Perfecto. Ok. Ok. Manuel rarely plays fútbol. Uh-huh. La última pregunta era, how often do you listen to music? She always listens to music. He sometimes listens to music. Ok, very nice. Ahora corrijo los errores, gracias. Ok, no, estamos bien. Excelente, solo en la que le mencionaba anteriormente, ¿verdad? De los posesivos. Ok, perfect people, vamos bastante bien. Estoy haciendo algunas correcciones en el caso de los posesivos o en algunas estructuras para que las llevemos bien, ¿verdad? Por cualquier cosa, pues siempre los podamos llevar poco a poco. Pero bastante vamos analizando con los temas. Ok, excellent. Vamos a pasar a la siguiente parte porque llevamos tiempo, ¿verdad? En qué tener que trabajar. Ok. Por ejemplo, voy a cerrar acá para poder agregar la pizarra. Ok, déjame ver aquí si me parece. No. Ok. Les quiero explicar algo. Por ejemplo, yo puedo utilizar estos frequency adverbs para generar un párrafo. ¿Logran ver, verdad? Yes. Ok. Yes. Y ustedes díganme, yes. Sí, teacher, ni que estuviéramos ciegos, ¿verdad? Ok. Muy bien. El mío se quedó en blanco la pantalla. Sí, sí, es que es la pizarra. Es la pizarra. Ok. En este caso, para trabajar con paragraph, o sea, párrafos, necesitamos nosotros lo que se llaman connectors. ¿Se recuerdan de la vez pasada que trabajamos con algunos pequeños connectors, verdad? En el módulo anterior. Yes. Ok, entonces trabajamos con estos connectors porque nos sirven a nosotros, ¿verdad? Valga la redundancia, para conectar una oración con otra. Ok. Por ejemplo, si yo le digo, digamos que por ejemplo le digo a Ingrid, descríbame en unas oraciones lo que usted normalmente hace. Y empieza, I first take a shower. I eat breakfast at 10 a.m. I go to my job at etcétera, y así, solo la muy oración. Entonces se vuelve un texto como ajá, 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 porque va oración corta. Entonces, con los connectors, lo que yo hago es que le doy más forma al texto. Ya para que no solo sea decir, yo juego fútbol,
Yo preparo comida. Yo me baño. Yo me duermo. Yo, etcétera. Sino que diga, primero yo hago esto. Luego hago lo siguiente. Después de eso hago esto. Luego sigo con esto. Después hago esto. Luego realizo esto. Y finalmente realizo esto. O sea, ¿verdad que se escucha diferente la forma del texto? Entonces, para eso utilizamos nosotros los conectores. Pero lo que nosotros directamente conectamos son esas oraciones que estaban por separados, ¿verdad? Oración, conector, oración, conector, oración, conector, oración, conector. No es que va a ser la gran cosa, sino que simplemente voy agregando un conector después de cada oración, ¿verdad? Para que el texto se vea más bonito. Por ejemplo, tenemos los conectores. Uno de ellos es el first, ¿verdad? First. Repeat. First. 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 Okay. Y este me sirve para decir primero, ¿verdad? Porque como ya es un párrafo, ¿verdad? Yo ya tengo que iniciar para decir primero sucede esto o esto o lo otro, ¿verdad? Ok. Después de cada conector llevamos una coma. Por eso se las agrego ahí. Después de cada conector llevamos una coma. Ok. Luego podemos utilizar el otro conector que es second. Second. Repeat. Second. 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 Ok. De igual manera, yo le agrego una coma. Después del otro conector, yo puedo utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, puedo decir then. Repeat then. 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 Ok. No es then directamente, sino then. 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 Miren, then, 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 ok. Luego puedo utilizar el siguiente, later, 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 later. Luego puedo utilizar el siguiente, after that, after that, after that. After that. Ok. Luego puedo utilizar, ¿verdad? También un conector, pero en este caso me sirve, ¿verdad? Para hablar sobre lo que finalmente voy a hacer. Y digo, finally. 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 Okay. Cuando yo digo finally es porque ya es la última oración, ¿verdad? No voy a decir finally a mitad del texto, ¿verdad? Porque no tendría lógica. Voy a decir finally y voy a seguir con el texto que me faltan todavía 30 renglones, ¿verdad? No, finally y es la última parte. Ok. Estos conectores así por así, ¿verdad? El dicen primero, segundo, luego, luego, ¿verdad? Después de eso, finalmente. Ok, yo puedo repetir todos, menos estos dos, no los puedo repetir, ¿verdad? Ni tampoco puedo repetir finally. ¿Por qué? Porque solo puede haber una primera vez y una segunda vez, ¿verdad? Y porque solo puede haber también un final dentro de un párrafo. Ok, dentro de un párrafo. Yo puedo repetir muchas veces then, later, after that. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pueden ir muchas veces en el texto. Ok, ahora bien, ¿cómo puedo formar este texto? Imaginémonos, por ejemplo, que yo quiero hablar sobre lo que hago en mi trabajo. Vamos a ver. Sobre lo que hago en mi trabajo.
Perdón. Antes de proseguir, perdón, y se puede usar también el and. Yes. Como conector. Sí. Vale. Ya le voy a agregar esos otros conectores. Teacher, una pregunta. Sí. ¿Qué dijo que significaba then? El then, el later, significan luego. Luego, luego. Ok, thank you. Ok. Estaba por explicarles eso después, Juan, pero ya que me lo dijo, lo voy a hacer. Por ejemplo, está el so y está el en. ¿Qué pasa con estos conectores? Que estos conectores unen dos oraciones directamente, pero no llevan coma. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo digo, I have money. So, I buy my things. Miren. I have money, so I buy my things. Dice, tengo dinero, por eso compro mis cosas. ¿Verdad? Entonces, este es un conector. Pero este conector ya no lleva la coma como es. Right? Al igual que así, dígame. So quiere decir por eso. Sí, el so puede tener varios significados dependiendo del contexto. Puede significar entonces, puede significar por eso, puede significar también por, ¿verdad? Dependiendo del contexto, cómo se utilice. Y la otra consulta que tengo, then es después. O... Sí, es que then, later, pueden ser después o luego, referente al párrafo, ¿verdad? Que va generando. ¿Verdad? Es después de eso. Después de eso, ajá. O después, ¿verdad? Gracias. Ok. Y luego tenemos el end, que yo puedo decir, I play the guitar, por ejemplo, ¿verdad? I play the guitar. And I play the piano. ¿Verdad? Entonces ahí ya no utilizo la coma, sino que digo, yo toco la guitarra y también toco el piano. Bien. Entonces estos conectores me sirven. Ahora también tenemos el because. Cuando yo digo, I have problems because I have to travel so far. Y digo, yo tengo problemas porque yo tengo que viajar lejos. Imagínense que ustedes le dicen en su trabajo, Carla, por ejemplo, yo necesito que usted ahora va a trabajar, un ejemplo, ¿verdad? Estaba trabajando en su horario de 8 a 5. Ok, Carla, ahora usted me va a trabajar de 8 a 8 de la noche. Y Carla dice, oh, I had problems because I had to travel so far. ¿Verdad? Ah, yo tengo problemas porque tengo que viajar lejos, ¿verdad? Sí. Ajá, ya, yo no estoy diciendo directamente el horario, pero con esa oración le estoy dando a entender, ¿verdad? Que por aquella situación pasa esto. Entonces, algunos casos puede ser como causa y efecto, ¿verdad? Pero también son conectores que me sirven para dentro de un texto. No sé si me explico hasta ahí. Yes. Ok, ¿no hay alguna question? No. Clear like water. Teacher. Yes. Una consulta. Usted sí, dijo que ten y later significan lo mismo, pero luego, pero ¿hay algún en qué se va a ocupar uno y en qué se va a ocupar el otro? No. Ahí usted decide cuándo. Solo a excepción del first y el second, que eso sí no se pueden repetir, ¿verdad? Solo el first, solo lo puede utilizar la primera vez.
en la primera parte del párrafo y el second en la segunda parte del párrafo. Luego, then, later, after that, usted los puede utilizar en el orden que usted quiera, las veces que usted quiera y no hay problema. Al igual que el finally, solo puede haber el finally y obviamente en el final, ¿verdad? No sé si estamos claras ahí, Rosana. Sí, como mi duda era como los dos significan lo mismo, entonces no sé si, si digamos, si yo hablo de él, ocupo el tem de arriba, si hablo el de ella, ocupo el de abajo, pero si me dice que no. No, no, eso en este caso no. En este caso no. Ok. Gracias. Welcome. Ok. Ahora entonces, ¿cómo yo formo un texto? Ah, entonces vengo acá, por ejemplo, yo digo first, ¿verdad? First, I turn on my computer, por ejemplo. My computer. Ahí tengo la primera oración. Ya se fijaron, ¿verdad? First, I turn on my computer. Ah, ok. Ahora, ¿qué es lo que hago? Tomo este second, ¿verdad? Lo pongo inmediatamente después de computer y digo second, ¿verdad? Ay, ¿qué puedo hacer después de que enciendo mi computadora en el trabajo? Imaginemos que trabajo en escritorio. Ir a buscar café. Iniciar sesión. El café. Ok, como mientras la computadora enciende, ¿verdad? Ok. I drink a cup of coffee. Miren. ¿Se recuerdan de los contables y los no contables? Yes. Acá, cup of coffee is countable porque estoy diciendo una taza de café, ¿verdad? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, va agarrando forma el texto porque dice, miren, primero, enciendo mi computadora. Segundo, me bebo una taza de café. ¿Verdad que el texto se escucha más bonito? A que yo diga, enciendo la computadora, bebo café. ¿Verdad? No, el texto ya agarra forma y usted se escucha más profesional. Ok. Se escucha más mecánico cuando lo decimos, I turn on my computer, I drink a cup of coffee. Yes. Nos escuchamos como que fuéramos Google cuando ustedes escriben algo y le dan ahí al micrófono para solo escuchan. You play soccer, you play, etcétera, ¿verdad? Ok. Luego, entonces, después del cup of coffee, como ya encendió la computadora, ¿qué hago? My email. Okay, entonces. My email. Ok, entonces, como ya utilicé el first y ya utilicé el second, voy a utilizar el then, por ejemplo. Then. Ah, perdón, no lo copié. Ah, aquí lo voy a escribir. ¿Para qué estarlo copiando? Then, ¿verdad? Then, digo, I check my email, ¿verdad? Ok. Then I check my email. Ok, perfect. Después de chequear mi email, ¿qué es lo que puedo hacer? And later. ¿Cómo se les pronuncia? Later. Later. I answer my emails, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué se han fijado ustedes hasta ahorita? De todas las oraciones que llevamos, ¿qué es lo que se han fijado? ¿Lleva la coma? Lleva la coma, ok, ¿qué más? Todo lleva el I, sujeto. Excelente, excelente, Nelly. Que toda la oración va completa. Miren, I turn on my computer. I drink a cup of coffee. I check my emails. I answer my emails. Si ustedes se fijan, son las oraciones, ¿verdad? Que van unidas por los conectores. Entonces, lo que yo hago simplemente es ese montón de oraciones que yo tengo, le pongo un conector, la coma y la oración.
Conector, la coma y la oración. Conector, la coma y la oración. Right? Teacher, y el I siempre tiene que ir en mayúscula. Normalmente todos los subjects van en mayúscula, pero yo aquí ya la computadora la tengo programada para que me tire los subjects en mayúscula. Okay. Pero normalmente el I siempre, porque ahí se ve raro que vaya así. Por presentación. Ajá, los demás sí pueden ir así, pero el I normalmente siempre va en mayúscula, porque al ponerlo así, se ve mal. Okay. Los demás sí pueden ir así, normales, ¿verdad? Pero el I casi siempre va en mayúscula por lo estético, digámoslo. Ok, gracias. Ok. Dice, yo pensé que era porque sustituía el nombre. Y como los nombres siempre van en mayúscula, la primera. Sí, es que normalmente los sujetos tienen que, pero más que todo a veces solo se trabaja con el I, que vaya de esa manera. Sí. Ok. Ok. Luego, nos quedamos con answer my email, ¿verdad? Ya utilizamos el then, ya utilizamos el later, ahora vamos a utilizar el after that. Ok, coma, ¿qué puedo utilizar de after that? After that, I read a report. I write a report. Okay. Si en este caso yo estoy con una computadora, no sería write, sería type. I type my reports, ¿verdad? Por ejemplo. O my report, digamos que solo es uno. ¿Verdad? Ok. Acá, en vez de ponerle finally, le pongo otra vez then. ¿Verdad? Ya la que decía la compañera, que es una reunión, ¿verdad? Yes, teacher. Ok, aquí puedo tener I go to a meeting. ¿Verdad? Pues yo voy a una reunión, por ejemplo. I go to a meeting. Ok. Ok, to a meeting. Because, ¿por qué? Ajá. Because present my project de job. Ok. Aquí puedo agregar incluso al verbo to be, miren. I go to a meeting because I am the responsible to present a project. Ya ven que el texto se mira más bonito. Ok. Y la vamos a poner acá ya al final. Finally, I go to my house. Imaginémonos que hasta ahí terminaba. Porque ahí tengo mucho que escribirle. Yo puedo repetir muchas veces el then, el later, el after that, el so, el end. Bye. Ahora acá. Vamos a se lo voy a traducir en español. Se lo voy a leer en español para que vean cómo se escucha, ¿verdad? De formal el texto. Ok, voy. Dice, ¿verdad? Primero, enciendo mi computadora. Segundo, me bebo una taza de café. Luego, reviso mi correo. Y después, contesto mis correos. Luego de eso, digito mi reporte. Y luego, voy a una reunión porque soy el responsable de presentar un proyecto. Y finalmente, me voy para la casa. ¿Verdad que el texto se escucha diferente? Okay. Ya el texto se escucha más profesional. Usted se escucha, ¿verdad? Ah, ok, lo va ordenando bien. Aunque yo acá no utilice el en, hay unas partes con donde me da esa pauta, ¿verdad? Que digo, y luego, ¿verdad? y luego. Entonces, porque ya es parte del English. Aunque yo no se le agregue, en la traducción me genera eso.
Se podrían poner así como dos actividades simultáneamente. Por ejemplo, first I turn on my computer and I drink a cup of coffee. Sí, sí. Se puede. Second, claro. Second, I check my email y así sucesivamente. Sí, oye, claro. O como si se hace dos, sí se puede siempre, primero y segundo. Sí, por eso les estaba explicando cuando Juan me preguntó del so y el and, que también son conectores, pero que son diferentes, ¿verdad? Si ustedes se fijan, eso me sirve directamente para dos oraciones, unirlas al mismo momento. Y las otras me sirven para ir de forma alterna. Entonces yo puedo, con un conector, por ejemplo, first, luego puedo utilizar una oración, el conector ya sea el so o el and, y o el because, ¿verdad? Y otra oración. Y así sucesivamente, después otro conector y así. No sé si me explico hasta acá cómo vamos. Yes. Teacher, pero me imagino que ha de ser igual que en español, de que muchos end se va a escuchar muy... como muy mucho, como mucha muletilla, y entonces, no, ¿cómo se ve lo colocar? Me imagino. Correcto. Se puede utilizar, por ejemplo, cuando, como lo decía Nelly, es cuando usted hace una acción en ese momento al mismo tiempo, las dos. Por ejemplo, porque yo puedo tener mi taza de café y encender la computadora a la misma vez, ¿verdad? Pero no puedo digitar mi reporte y leer mis correos. Eso sí no lo podría hacer. Yo no puedo decir, I type my report and answer my emails, ¿verdad? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque ahí sí. Ah, denos la clave entonces. Sí, sí se puede. ¿Cómo? A ver. Sí, pero sí, le entendemos. Ah, son tácticas secretas para que no el tiempo. De taquito, decía un amigo, pásela de taquito ahí. Ok, entonces tenemos que saber también en qué momento utilizar ese conector, el end, ¿verdad? Para no cometer, por ejemplo, o mencionar una oración en la cual pues no tenga mucha lógica, ¿verdad? Decir que hago esto y lo otro, cuando sabemos que no se puede, ¿verdad? Ok, no sé si hasta aquí me explico con lo que hemos utilizado. Yes. Okay. Very nice. Perfect. Yo tengo una consulta. Pablo. Como en el español, nosotros decimos, yo enciendo mi computadora, luego veo un taza de café, chequeo mis emails y todo. O sea, pero como estructura de todo el párrafo, es reglamentario poner yo. El subject, yo. Correcto, el subject, en este caso, porque el subject es I, ¿verdad? El que estamos utilizando. Si, por ejemplo, aquí estuviéramos escribiendo un párrafo referente a Yanni, ¿cuál tendría que ser el sujeto que iría ahí todo el tiempo? Sí. Sí, ¿verdad? O Yanni. Ajá. Ajá, entonces, ¿se recuerdan cuando empezamos las clases yo les dije... Esa es una de las diferencias que hay entre el inglés y el español. Que en el español nosotros normalmente hablamos sin sujeto. Sí. Por ejemplo, yo si quiero hablar de ella, digo, fue al parque, fue allá, hizo esto, lo otro. En inglés es diferente. Tenemos que decir, ella hizo esto, ella fue allá, ella comió esto, ella, etc. Entonces, acá sí siempre tenemos que llevar, porque ya después de la coma, hasta ahí murió la parte que venía atrás y ya vuelve a iniciar otra vez otra oración. Y así sucesivamente. Ok. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Vaya, a nivel de una conversación, se escucha muy bien hacer todo eso, pero si yo solo estoy escribiendo y estoy como haciendo una lista de actividades, a nivel de escritura en inglés, se puede solo separar por comas. Así como lo hacemos en español, digamos, usted se pone a hacer unas actividades y las va agregando separados por comas nada más, digamos, tal cosa, tal cosa. Uh-huh. Y luego pone y termina con y termino haciendo eso. Pero a lo que yo me refiero nada más, quizás lo que quisiera que tal vez entender es
Sí, yo creo. En plática oral se escucha muy bien colocar todos estos correctores, pero en una escritura nada más donde voy poniendo las cuestiones así en un orden cronológico, digámoslo así, se puede separar solo por coma. Siempre poniendo el aigo, por supuesto. Ok, correcto. Sí, buena pregunta. Estos textos son formales, ¿verdad? Esos textos son formales. Por ejemplo, si a ustedes les toca entregar un reporte sobre las actividades que ustedes han realizado, tienen que utilizarlo de esta manera, ¿verdad? Ah, por ejemplo, le dice, digamos que vengo yo como jefe y le digo, ok, Juan, me tiene que entregar un reporte de lo que hizo durante la semana. ¿Verdad? Juan tiene que entregar con estos conectores. ¿Por qué? Porque me le está entregando un reporte a su jefe, ¿verdad? Ok, tiene que ser formal. Perfecto. Ahora, si por ejemplo estamos con la charada, como nosotros normalmente decimos, ¿verdad? Y me preguntan, ¿y por qué es que andas cansado? Pues, ¿qué es lo que has hecho? Y empieza usted, I turn on my computer, I drink coffee, I check my email, I answer my email, I tell my reporter, I go to the meetings, I present the project, and finally I go home. Así como dice Juan, enlistar lo que ha hecho, ¿verdad? Sin necesidad de conectar, sí lo puedo hacer. Correcto, pero ahí, ¿por qué? Porque solo estoy enlistándole lo que hago. Pero ya cuando yo presento formalmente un texto, yo debo escribirlo de esta manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya lo estoy presentando para lectura de alguien. ¿Verdad? Pero cuando es speaking, a veces no es muy necesario. ¿Por qué? Porque en el speaking normalmente lo que queremos es que nos entiendan. No sé si me explico. Está muy, muy claro. Gracias. Y, okay. Y cuando es así de forma, informal, se puede decir como utilizar, como decía Pablo, el I solo al principio. Entonces decir, I turn on my computer, drink a cup of coffee, later check my email y así. Sí. O sí. Siempre sí se tiene que poner el I. Aunque sea informal. Cuando es speaking, como normal, vaya, y esto quiero aclararlo, quizás es necesario decírselo, ¿verdad? Cuando usted habla con un americano lo que quiere es comunicarse. Por eso muchas veces cuando viene gente de Estados Unidos y usted le pregunta sobre reglas, le dice, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque a veces ellos sí saben y sí la aplican, pero a veces no saben que es una regla. ¿Por qué? Porque como lo aprendieron así, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en español hay cosas que ni sabemos por qué son así, pero nosotros las hablamos. Right? Entonces, cuando es informal, muchas veces podemos utilizar algunas cuantas veces un texto sin subject y se nos va a comprender. Pero, como lo decía, la idea no es esa, ¿verdad? La idea es que aprendamos el formal para que después, si nos toca informalmente, ya solamente nos adaptemos a eso, porque ya es más fácil adaptarse de lo formal a lo informal que de lo informal a lo formal, porque ya entonces tenemos que cambiar el disco completamente, ¿verdad? Ok, ¿estamos claritos hasta ahí? Sí. Ok, muy bien. Ahora, dentro de esto, yo puedo utilizar los frequency adverbs. Pero para utilizar los frequency adverbs, yo necesito un conector, ya sea el so, ya sea el and, o ya sea el because. ¿Por qué? Porque ya esa oración me va a dar una referencia dependiendo de con la que estoy antes. Por ejemplo, digo, ¿verdad? First, I turn on my computer. Y acá agrego, ¿verdad? Because I always work with my computer, por ejemplo, o with it. Sin necesidad de escribir otra vez computer, miren. Yo digo, first, I turn on my computer because I always work with it. ¿Verdad? Y digo, primero, yo enciendo mi computadora porque siempre trabajo con eso. No, siempre trabajo con ello. ¿Y ustedes se fijan? Sí. Ajá. Sin el my, ¿verdad? With it. Yes. Ay, excelente.
Como ya no le agregué my computer, ya le agrego because I always work with it. Okay, excellent, Nelly. Thank you. Entonces, cuando yo agrego eso, estoy utilizando ahí un frequency adverb, ¿verdad? Y estoy dando un resultado a base de, o explicando en base de por qué enciendo mi computadora. Porque pueden decir, ay, pero ¿por qué vas a encender la computadora? Tal vez no la ocupaba, pero un ejemplo. Pero y ahí hago referencia y digo que enciendo mi computadora porque siempre trabajo con ella. Entonces aquí ya doy la pauta que la computadora la necesito. ¿Ok? Y así sucesivamente, dependiendo del texto que ustedes hagan, ustedes pueden agregar ya sea sometimes, ya sea often, ya sea later, perdón, rarely, hardly ever, o pueden utilizar never, ¿verdad? Toda vez que lleve relación la oración que llevan con la siguiente que ustedes van a mostrar. Perfecto. No sé si hasta ahí estamos claros. Sí. Ok, ¿como el chocolate o como el agua? Ok, very nice. Solo por eso me voy a pegar un trago de agua. Es agua, no voy a pensar que es otra cosa. Ay, ok, very nice. Si algún día se dedican a la docencia, se van a dar cuenta que el agua es indispensable. Ok. ¿Puedo borrar esto? Yes. Ok, very nice. Ok, very nice, perfect. Hoy le voy a presentar ya lo que es el libro. Ok, perfect. Entonces, vamos ahorita a ver un tema muy importante. Después vamos a dejar una actividad con lo que hemos visto de los conectores, ok. Vamos a ver un tema que se llaman imperatives. Imperatives. Ok, imperatives. ¿Qué son los imperativos? Con estos imperatives, lo que a mí me sirve es para dar instrucciones de algo. ¿Verdad? Diferente a las oraciones donde yo utilizo texto, ¿verdad? Diferente a las oraciones donde yo utilizo texto o utilizo algo más, los imperatives me sirven a mí para utilizarlos de manera general sin subject. Veamos acá esta conversation. ¿Ven ustedes alguna subject ahí? Revisémoslo. Please write a memo. Ok, ¿hay algún sujeto? Sí, pero no dentro del imperativo. Ok, ¿por qué? Por ejemplo, acá, miren. Please send this package. Repeat. Please send this package. Please send this package. Ok. Aquí lo que está diciendo, por favor, envíe este paquete. Por favor, envíe este paquete. ¿A quién está diciendo? A quien le corresponda, ¿verdad? Ok. Ustedes se han fijado en español cuando dice no pararse acá, ¿verdad? O no pisar acá. O no pasar, ¿verdad? ¿Se han fijado? En español, ok. Son imperativos, ¿verdad? O los commands. Que se son, ¿verdad? Para damos instrucciones. Entonces acá no llevamos subject. ¿Por qué? Porque está dirigido de manera general. Right? Entonces por eso no lleva ninguna modificación. No lleva subject. Sino que nos sirve para dar una instrucción. ¿Ok? Perfect. Vamos a ver esta conversation. Vamos a practicarla y después vamos a ir a trabajar. ¿Ok?
Repeat after me. Please send this package. Please send this package. Yes, madam. Yes, madam. Do you need anything else? Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date. Please write a memo about the new date. For the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Here you go. Please supervise the new interns. Absolutely. Okay, perfecto. ¿Hay alguna en este caso que ustedes quieran que se refuerce en la pronunciación? Package, ¿verdad? Madame, así se escribe o le faltó. No, es una forma contractada. Decir Marta. Ajá, es una forma contractada de decir madam. Okay. ¿Dos, teacher? ¿Hola? ¿Dos? Those. Alguien más me está diciendo esta, ¿verdad? Do you need anything else? Ajá, ¿cómo se pronuncia? Do you need anything else? Sí, ¿necesita algo más? Do you need anything else? Ok, ¿cuál otra? Right away. Ok, cuando decimos right away, es con gusto. ¿Verdad? Right away, ¿verdad? Con gusto, como dicen, right, claro. Ok. Vamos a ver. Me hizo recordar mi infancia. Here you go. ¿Por qué? En Mario. Car. Eso dice, here you go. Oh, yes. Sí, el juego de Mario Kart, yes. No, no había caído, fíjese, es cierto. Ok, perfect. Entonces, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, donde todo lo que está en negrito, son commands o son imperatives. Si ustedes se fijan, no llevan subject, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hacen de manera dirigida. Entonces, no necesariamente tiene que llevar subject. Ok, perfect. ¿Alguna cuestión hasta acá? No. ¿No? Ok. Ok. Vamos acá, tenemos, miren, commands, ¿verdad? Que commands es lo mismo que imperative. Dicen, los commands are direct instructions or order to do something, ¿verdad? Dice que son instrucciones directas, ¿verdad? O órdenes para hacer algo. ¿Ok? Hay algunos casos, ¿verdad? Que es necesario que utilicemos el please antes del comando para que sonemos más formales.
Por ejemplo, decimos, please place an order for more boxes. ¿Verdad? Miren. Por favor, dice, coloque y ordene para más cajas. Por favor, ¿verdad? Y tenemos la otra que dice, call the supervisor, please. Llame al supervisor, por favor. ¿Verdad? Entonces, el por favor también nos hace a nosotros sonar más formales, de una manera más tranquila. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Very nice. Ok, vamos a ir a practicar la conversation. Vamos a practicar lo más que podamos. Y luego vamos a responder según la conversación esto. Vamos a buscar los comandos que están según la conversación para completarlo, ¿verdad? Ok. Perfecto. Vamos a ir unos par de minutos para luego regresar. Todos estamos activos, ¿verdad? Yes. Teacher, yo estoy con migraña, pero voy a intentar. Ok, ok. ¿Moisés ya llegó a casa? Oh, sí. Ya, teacher, ya, ya. Gracias. Ok, perfecto, ahí vamos. Ok, creo que sí todos. Ahorita vamos. Tighter. Un sueño, pero feliz. Esa es la actitud. Ya casi dormida, pero creo que estoy soñando que hablo inglés. Eso. No para de soñar, dele. Ok. Bueno, ok. Practice. Ustedes dirán cómo nos distribuimos. Sí. Solo eso sería. Vaya, si gusta, empezamos leyendo. Practicando la conversación. La Será week. Please, a week. Yes. La uno. La uno. Ajá. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Yo ahora me muevo de mí. O solo el comando. Please write a memo. Uh-huh. Please write. Please white. Mm-hmm. Mm-hmm. Please. Why? Mi Juan tres. Pero ¿en dónde se lo comparto? Acá en pantalla, ¿no? Entonces, aquí en la primera, dice, a memo about the new date. Es right. Right, ¿verdad? Right, a memo about the new date. Invitando ahí con los jefes. Y aquí practiquemos ahí. Entonces. Ajá, ya tienen la conversación a la mano. Sí, démosle ahí. Vaya, vamos a ver. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Voy a empezar. Here you go. Oh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely.
Vaya, y ahora yo practico a look. Okay, entonces yo sería Marcel. Mm-hmm. Ahora, okay. Mm-hmm. Please send this package. Sí, la listo. Supervise. Uh-huh. The new intern. Carol. Hello, teacher. Es que fíjese que me aparece que no. Que usted está ahorita aquí, está la sesión principal. Ah, pues no me mandó ninguna. Sí, la envié ya, pero ¿se aceptó cuando se la envié? No, no me apareció para aceptar nada. Vaya, la voy a mandar a otra, porque aquí me aparece que yo la envié a la 8, pero ahorita aquí usted está... Yo, a mí me aparece en la 8, como que soy en la 8. Sí, pero ahorita aquí yo me vine a la principal, porque en la 8 usted estaba con Nelly, y la tuve que mover a ella porque dice que usted no estaba ahí. Ah, pero yo aparezco como que soy en una 8. Por eso le escribí a usted, estoy en la 8. Vaya, la voy a mandar aquí con un grupo de compañeros. Está bien, gracias. Ok. Ya le envié la invitación. ¿Le llegó? Yes, please write a memo about the new day for the general meeting. Right away, give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Yo creo que Sandy dice sure. Tiene, no sé si se pronuncia sure. Sure. ¿Verdad? Sure. Ok. Antes de que sea, les agregué a Carol acá porque ella estaba sin compañeros para que participe con ustedes. Estaba bueno. Huérfana. Yes. Ya, pero ya no. Okay. Ya no. Ok, Carol. Bueno, entonces, Carol, si quiere, practicamos. Ok. Yo soy Marcia, ¿o quién? ¿O Luz? Luke. Si quiere usted como Marcia y tal vez Ingrid nos ayuda con Luke para, y nos vamos así cambiando los papeles. De acuerdo. Gracias. Ok. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. All and look. Please supervise all the new items. Absolutely. Ahora, Don Juan. Ok, inicio si quieren. Please supervise the interns. Absolutely. Démosle. Démosle. Aprovecha. Please send this package. Yes, madam. Do you need anything else? Actuality, yes. Please write a memo about this. Memo about the new date for the general meetings. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay. Please send this package. Yes, madam. Do you need an items else? Actually, yes, please write a memo about.
teacher. Hi. Yes, yes. Estoy teniendo problemas a la hora de ir a la sesión. Me volví a salir. Sí, quizás debe ser por internet. Yo creo, porque me salí de nuevo. Ok, perfect, perfect, perfect. Pero aquí estoy. Ok, very nice. Ok, gracias. Don't worry. Ok. Finish, ¿verdad? ¿Terminamos? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Ok, very nice. Estas estaban fáciles. Más que todo era para la práctica. The number one, ¿cuál era? Write. Please write. Please write. Yes, please write a memo about the new date, ¿verdad? Ok, number two. Give me one of those stickers. Okay, number three. Please supervise the new interns, ¿verdad? Okay, very nice. Okay, aquí tenemos algunos de los commands, miren, o de los imperatives. Podemos decir, ¿verdad? Write a check. Send a memo. Check the report. Supervise employees. Go to a meeting. ¿Verdad? Podemos decir cualquiera de ellos. Repeat. Write a check. Write a check. Send a memo. Send a memo. Check the report. Supervise the employees. Go to a meeting. Okay, perfect. So, en este caso, ¿verdad? Son algunas de tantas commands or imperatives que yo puedo utilizar. Se llaman commands o se llaman imperatives por lo mismo, porque generan una instrucción. No le están preguntando si quiere o si no quiere, sino que hay que hacer lo que ahí pide, ¿verdad? O no hay que hacer lo que ahí se pide. Ok, pero ¿cómo se trabajan las negatives? Se trabajan siempre con el simple present. Por ejemplo, si en la afirmativa dice... Please, comma, write a check, por ejemplo. ¿Verdad? Digamos que esa es la... Ok, esa es la afirmativa, ¿verdad? Ok, si yo quiero hacer una negativa, utilizo el auxiliar do. Y entonces yo diría... Don't write a check, please. Don't write a check, please, ¿verdad? No escriba, ¿verdad? Don't write a check, please. Entonces, si yo, por ejemplo, la utilizo afirmativa, ¿verdad? Va normal, como un simple present, pero sin auxiliar, ¿verdad? Y en manera singular. Primera persona. Ahora, si yo lo utilizo en negativo, debo utilizar el don't. ¿Verdad? El don't. Y siempre utilizándolo sin subject. Sin subject. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes. Y en este caso, habría así como interrogativa. O sea, ¿podrías hacer tal cosa? No. Ahí sí no, porque ya, ya es una pregunta dirigida hacia alguien, porque ya le estamos preguntando si puede. Uh-huh. Ajá, entonces ya para preguntar si puede, yo tengo que buscar a alguien a quien hacerle esa pregunta. Uh-huh. Uh-huh. En cambio, en estas son instrucciones de manera general, ¿verdad? Que me sirven a mí para darle tanto a una persona como a otra la misma instrucción.
No sé si. Sería en segunda, a segunda persona, ¿verdad? El soy es segunda persona. ¿Ya para hacer la pregunta? No, para la instrucción. Sí, sí. Por ejemplo, acá, aquí está sin subject, ¿verdad? Please write a check. Por favor, escribe un cheque. No sabemos si se está dirigiendo a él o a ella, ¿verdad? O nosotros. Simplemente sabemos que se está dirigiendo a todos, ¿verdad? Y please write a check. Ah, pero en este caso va basado a quién le corresponda en el área, ¿verdad? Por ejemplo, llega y dice, please write a check. Please send the memo. Entonces, please check the report. Entonces, ya con esa instrucción, cada área sabe a quién le cae. En el caso del diálogo, Marcia le pedía a Luke que supervisara a los internos, supongo. Yes, entonces, internos. En este caso, sí se podría hacer como interrogativa, porque ya está Luke. Luke, no, porque Luke le dice acá, ok, en Luke le está diciendo, y Lucas, ¿verdad? Here you go. Oh, en Luke, y usted fíjate, está aquí en mayúscula, es su nombre, no es el Luke de Esther. O sea, pero Luke es, Marcia estaba hablando con Luke. Ajá. Le está preguntando, hey, que Marcia se estaba dirigiendo a Luke. Ajá, le está diciendo, ok, en Luke, ¿verdad? Le dice Luke. Es como para recordarle, ¿verdad? Luke. Como tipo, oye, Luke. Ajá, ajá. Mira a Luke, ¿verdad? Please supervise the new interns. Ahí sí, ¿verdad? Pero el interrogativo ahí va hasta donde está Luke. En Luke. Please supervise the new interns, ¿verdad? Porque ahí se lo está dirigiendo a él. Pero si ustedes se fijan, la interrogativa no llega hasta interns, sino que llega hasta donde está Luke. Y en la estructura, el please cambiaría de en el positivo al principio en el negativo al final. Esa sería parte de la estructura, Phil. No, puede ser igual. Puede ser al inicio, please, don't write the report, o don't write the report, please. Cualquiera de las dos. Ok, excellent. Ok, ahora acá les voy a dar un pequeño espacio para que escriban say commands. Acá, miren, y dice, what do you think your classmate's boss wants him or her to do tomorrow? ¿Se recuerdan del possessive con el apóstrofe? Yes. Ok, dice, ¿qué piensa que el jefe de su compañero quiere que él o ella haga mañana? Entonces aquí solo me van a escribir las instrucciones, ¿verdad? En estas seis solo me van a escribir las instrucciones o los commands. ¿Ok? Solo el puro comando. Clean the office. Yes, the command. Sí, lo van a escribir y luego lo vamos a compartir, ¿verdad? En este caso, sí se puede type en lugar de write. Dependiendo. Si digamos que sin la oficina, bueno, el trabajo, todavía es con cuaderno, pues write. Pero si ella es con computadora, con laptop, pues no sería write, sería type. Bueno. Ok. Teacher. Yes. ¿Eso lo va a hacer en sala o independiente? No, acá, no nos vamos a ir, va a ser individual. Okay. Es que sí, es que estoy teniendo mucho problema con la sala. Ok, very nice, don't worry. Vale, ahorita entonces. Perdón, ¿qué íbamos a hacer? Sí, yo también porque me tuve que mover un ratito aquí, de distraer más bien. Ok.
Ok, acá nos pide, ¿verdad? Que escribamos say commands or say imperatives. Que, ¿verdad? El jefe de mi compañero, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pienso que el jefe de mi compañero quiere que ella o él haga mañana? O sea, en base a mi compañero. ¿Qué es lo que quiere el jefe de mi compañero o el jefe de mi compañera? Esto ya es imaginación de ustedes, ¿verdad? Ustedes se lo van a imaginar ahí qué es lo que pueden cualquiera de los jefes pedir. Okay, es una situación ficticia, no basada en el texto de la conversación anterior. No, 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 es ficticio, algo que ustedes piensen, ¿verdad? O algo que tal vez ustedes digan, ah, no, yo digo que le va a pedir que barra, que trapee, le va a pedir que vaya a dejar esto, que limpie la oficina, o que escriba este reporte. Que trabajen de verdad. Ok. No, ojalá que no vayan a tener esos jefes que llegan y dicen, puchico, ustedes así que comen como alentados, pero trabajan como enfermos. Así nos decían a nosotros cuando estábamos empezando en una escuela. Yo decía, no, hombre, estos maestros sí que comen como alentados, pero dan clases como enfermos. Ok. Le vamos a agregar así como tipo una introducción de, por ejemplo, Juan's boss wants that he, tal cosa, o no. No, no, lo que ustedes sí pueden poner ahí es, por ejemplo, Juan boss, ¿verdad? Y de ahí solo el command, go uh-huh. to that tal cosa, play like this. Okay. El que vaya terminando me dice finish, ¿verdad? Puede ser también un comando de algo que no quiere que haga. Por ejemplo, sí. No hagas tal cosa. Sí, como lo dije, pueden ser afirmativos o pueden ser negativas. No hay problema.
Finish. Finish. Okay. Finish. Okay, thank you. Finish. Okay. Okay. Finish. Finish. Okay. Okay, pasamos. Vamos a escuchar algunos de los commands. Vamos a ver. Elena, you finish? Yes, teacher. Okay, vamos a ver. ¿De quién hizo usted los commands? ¿De el jefe de quién? Perdón. Del jefe de quién de sus compañeros hizo el command, imaginando usted que, o pensando que puede hacer lo que le dice. Jefe de César. César, César Boss. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Ok, regáleme alguno de los commands. Call the suppliers. Call the suppliers, ok. Organize meeting. Organize meetings, yes. Visit the customers. Visit the customers, okay. Send emails. Mm-hmm. Write the reports. Reports, yes. Clean the desk. Clean the desk, okay. Okay. Mm-hmm. Solamente. Very nice, excellent. Mm-hmm. Okay. Vamos a escuchar a Manuel. Do you finish? Yes, teacher. Okay, vamos a ver, Manuel. ¿Alguno de los que usted tenga? Don't call during work. Don't call during work. Okay, muy bien. Follow the instruction of the machine. Follow the instruction of the machine, okay. Mm-hmm. Don't be late tomorrow because we have meeting. Don't be late tomorrow because we have meeting. Muy bien. Visit the customer in the morning. Visit the customer in the mornings. Mm-hmm. Help me find my page. Help me find my page. Okay, muy bien. Bastante, mm-hmm. bastante real las instrucciones, ¿verdad? De un jefe. No vengan yes. tarde mañana, right? Okay, very nice. Excellent. Vamos a escuchar las de Wilfredo Carvajal. Wilfredo. Ok, vamos a escuchar las de Jonathan Albiñana. No les he terminado todavía, dicho. Ok, ok. Las de Lucía Milagro.
Okay, Carol. Sería, our boss wants you tomorrow first, receive the children at the door. Second, you escort the classroom. After you give the breakfast, and you play with them. Finally, you rest. Ok, muy bien, excelente. Usted me lo hizo con los conectores, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. Pero eran los comandos así por sí solos. Sin los conectores, entonces. Sin los conectores, sí, solo la línea. Ajá. Pero está bien, lo ok. Otra vez. Ok, yes. Sin los conectores. Sin los conectores. Ok. Sería receive the children at the door. Ok. You escort them to her classroom. Her classroom. Escort them to their classroom. Ah, escort them to the classroom, okay. Give them breakfast. Give them breakfast. Play with them. Y rest. Okay. Muy bien. Excellent. Vamos a escuchar la de René Mauricio. Yo solamente había anotado be quiet, stammer, wash your hand y listen. Pero okay. Si no lo había hecho en oración. Ok, ok, muy bien, excelente. Ok, vamos a escuchar las de Carla. Edgar Boss. Type a report. Provide activities and endorsement. Okay. Visit the communities. Arrive early. Clean his office. Don't fall asleep. Okay. Clean. En la siguiente sería clean the office. The office. No es. Que Edgar limpie su oficina. Ok, entonces sí, ahí sería clean the office, solo con clean the office. Ajá. Okay. Ok, muy bien. Ok, vamos a escuchar las de Juan José. Ok, submit the report tomorrow. Tidy up your desk. Ok. Send the quote. Mm-hmm. Write the reports. Okay. Don't talk so loud. Don't talk so loud. Okay. Come early on Monday. No? Okay, excellent. Vamos a escuchar la de Ingrid. Check the email, call candidates for interview, conduct the interviews, go to production plant, take employees to polygraph, present the results to human resources. Okay, excellent. Roxana. Bueno, dice, please tomorrow clean on the your desk. Clean your desk. Your desk. Check the why do you occupation.
El lugar que ocupa. Sí, del lugar que ocupa. Okay. Please prepare the report for the meeting reunión. Yes, please prepare the report for the meeting. Finish. Okay, very nice, excellent. Luis Javier. Pablo Bost. Pablo's boss. Pablo, okay. Pablo's boss. Make a plan. Make a plan. Mm-hmm. Please check this part number. Okay. Buy the new computer for the demo. Okay. Prepare a workshop of the new product. Okay. Run this code today. Excellent. Try this camera. Okay, awesome, awesome, very nice. Vamos a escuchar a Pablo. Okay. Sería Emerson 2 was to make a modification in the specification. Sería audited mm-hmm. the process, supervise the operator, mm-hmm. Repair the machines, don't go to the meeting, don't talk to supervisor. Don't go to the meeting, bro. Don't go to the meeting, sí. Yeah, okay, don't go to the meeting. Muy bien, excelente. Gianni. Okay, teacher. Is organize a meeting. Organize a meeting. Prepare the sales report for the month. Mm-hmm. Make a presentation. Explain in the meeting the result of the month's sale. Mm-hmm. Send emails, visit clients, chat emails, calls customers. Finish. Okay, very nice. Excellent, very nice. Okay. En este caso, ¿verdad? Estamos utilizando los commands in order para dar instructions. Muy bien, excelente. Vamos con Nelly. Tai report es Juan's boss. Es Juan's boss. Yes. Okay. Fix machine. Clean the office, other materials, then listen music in the meeting, then check the fun. Okay, very nice, perfect. At work. Muy bien. Daisy Recinos. Okay, teacher. Follow the rulers, please. Please check the computer. Competences. Competences. Computer. Computer. Okay, very nice. Please check the computer. You must to come on Saturday. Mm-hmm. Go to the work at Saturday. You have to present a meeting only. Okay, very nice, perfect. Okay, students. No sé si hasta aquí hay alguna duda. ¿O todo está clarito como el agua? Clear. Clear. Okay, vamos a practicar ahorita la lectura de este texto. Yo les voy a ir marcando y ustedes van a repetir después de mí, ¿ok? Okay. Hello, my name is John Wilson. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I work in an office. I'm a human resources manager.
I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. Every day I check emails for the company. I always answer the phone. I always answer the phone. And talk to the potential employees. And talk to the potential employees. Generally, I attend meetings. In the morning. And not so often. In the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference. We have to attend a conference. On July 21st. And then we have to attend a meeting. About the conference. On July 22nd. I am always busy. Okay, perfect. Is there any doubt? ¿De alguna palabra? ¿Alguna duda? ¿Alguna palabra? ¿La pronunciación? Generally, ok. Es como que ustedes lo digan lento así. Generally, ya cuando lo hacemos rápido, tiene como una media trabazón, ¿verdad? Generally. Ok, vamos lento. Generally. Ok, es más rápido. Generally. Ok, perfect. Very nice. ¿Alguna otra palabra? Después de I am human resource. Ok. I am, aquí dice am, ¿verdad? A human resource manager. Human resource manager. ¿Alguna otra? No, ¿verdad? Ok, perfect. Ok, students, nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a pasar a la asistencia para la clase de este día, ¿verdad? Por los que algunos no pudieron contestarme al inicio, me van a contestar acá. Normalmente se va intensificando un poco más el trabajo, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya viene más contenido. Ahora, de aquí para allá yo les pido un poco su apoyo, ¿verdad? Yo sé que yo pudiera simplemente dar la clase y no complicarme, pero yo quiero que vayamos aprendiendo bien, ¿verdad? Desde lo primerito que hemos visto, o sea, desde lo que vieron en el módulo 1, los que no estuvieron conmigo, ¿verdad? Al igual que los que estuvieron conmigo, tenemos que recordar todo lo que vimos desde el módulo 1 hasta donde vamos. Porque si ustedes se fijan, todo se está ocupando acá. Verbo to be, preposiciones de lugar, possessive adjectives, connectors, accountables, not countables, todo se va utilizando. ¿Ok?
Entonces, es necesario que no se nos olvide todo lo que hemos visto para que se nos vaya haciendo más fácil utilizar lo que llevamos. En este caso, ¿verdad? Cada día viene un tema, una parte nueva. Si ustedes se fijan, cada día viene un tema nuevo. Entonces, yo cuando les doy la chance para que vayan a practicar speaking, aprovechenlo porque después viene pura teoría. Si ustedes se fijan, yo les digo, practiquemos lo más que podamos. ¿Para qué? Para que llevemos esto. A medida vayamos avanzando en los módulos, yo voy intensificando la clase Full English. Pero ahorita vamos poquito a poquito. A medida vamos a ir aumentando, ¿verdad? A modo de que yo ya participe en inglés. Yo siempre lo he dicho, estamos tratando con adultos, ¿verdad? Si ustedes acá se inscribieron es porque tienen el deseo de aprender. Right? Ok. Pero de igual manera es importante que ustedes estén activos en la clase, ¿verdad? Porque eso es algo que nos facilita a nosotros los docentes en la práctica. Porque yo, de momento, quiero enviarlos a trabajar, pero tengo el temor de que tenga que estar más tiempo chequeando que alguien no está activo, pasando a otro donde no está activo, porque, ¿verdad? Los compañeros a veces están conectados y no están participando y no me han notificado, ¿verdad? Entonces, es importante que mantengamos eso. Digo esto, ¿por qué? Porque el inglés, si no lo practico, no lo aprendo. ¿Verdad? Yo puedo escucharlo, pero si no lo practico, no lo voy a aprender. ¿Verdad? Y usted intenten, ustedes, si quieren, en una clase solo escuchar y no practicarlo. No, ¿verdad? Es como que yo quiera ser futbolista y me aprenda la teoría para el fútbol y me expliquen, ¿verdad?, qué movimientos, que aquí, y si yo sepa debatir, argumentar, pero no sé jugar ni siquiera pegarle a la pelota. ¿Por qué? Porque nunca he practicado. Puedo conocer cómo se le tiene que pegar, decir que este movimiento aquí, pero si nunca lo practiqué, me quedé con la teoría. Entonces, lo mismo es el English, ¿verdad? No debería decir esto porque no es como la escuela pública, que uno anda, pasen, vengan para adentro, que les voy a poner puntos menos para que no se quede, etcétera. No, ¿verdad? Porque yo sé que ustedes ya son adultos. ¿Okay? Pero lo digo porque para el teacher algunas veces es incómodo preguntar, fulano de tal, y no tener respuesta. Igual, fulano de tal, y no hay respuesta. Entonces, es necesario porque de igual manera mi clase es supervisada. Ahora yo subo el video, entonces, y si mis alumnos no están activos, entonces cuestionan al docente. Será problema del docente, ¿verdad? Que no se explica bien en la clase es tediosa o algo. Entonces, es importante que nos colaboremos. Y si hay algo, un aspecto en la clase que a ustedes no les parece, pues también es importante que me lo notifiquen para yo poder superar eso, ¿verdad? Así que esta parte lo menciono porque pues también soy un ser humano, puedo cometer algún error en alguna parte que tal vez a ustedes sienten que no mucho, ¿verdad? Y así nos vamos a complementar. Así que no tengan el temor, que yo soy un open mind, un maestro de mente abierta, ¿verdad? Que es capaz de recibir una crítica constructiva y también de aportar a ustedes una crítica constructiva. ¿Ok? Perfecto. Okay. Okay. Ok, very nice. Okay, excellent. Vamos a, as soon as you listen, you need, please tell me present, okay? Okay, teacher. Okay, Carlos Wilfredo Carvajal. Present, teacher. Okay, very nice. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Okay. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Okay. Juan José García Vargas. Present. Okay. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok, Carla, usted se quedaría conmigo unos minutos después de la clase. Ok. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Luis Javier Castillo.
Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Libet Andrade García. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present, teacher. Ok, perfect. Creo que todos los mencioné, ¿verdad? Ok. Good evening, students. See you tomorrow. Good evening, teacher. See you tomorrow. Good tomorrow. Good night. Good tomorrow. Good night. Good night. Ok, excellent. Okay, Carla. How are you? Microphone. I'm fine. Okay, excellent. Very nice. Este espacio es para que usted, si tiene alguna duda de lo que hemos visto durante el módulo, ¿verdad? Usted me pueda decir, teacher, fíjese que tengo duda en esto, quisiera que me ayudara un poco más en esto. Para un espacio de una manera más dirigida, ¿verdad? Para poderle apoyar en cuanto a una duda. Pero, bueno, lo que sí me cuesta todavía bastante, que siempre lo confundo, es el how many y el how much. Ok. Los confunde... cuando se utiliza, por ejemplo, en oraciones. Más que todo, o sea, siempre confundo si el many es para los contables o para los no contables. Ah, ok, muy bien. Ok, el many siempre va a ser, ¿verdad?, para los contables. El many. El many. Siempre va a ser para los contables. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, cuántas sillas hay en su casa, yo diría, how many chairs are in your house, ¿verdad? Okay, how many chairs are in your house? Okay, muy bien, y aquí el question mark, ¿verdad? Y así sucesivamente, cualquier cosa que sea contable, por ejemplo, how many friends do you have? How many cars do you have? How many houses do you have? Ok, irían con los contables. Siempre va a ser el many con los contables. Okay. Ahora, el much sería para los que son non-countables or uncountables. ¿Verdad? Y aquí puedo decir, how much time do you have? How much time do you have? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el time yo no lo puedo contar. Okay. El time yo no lo puedo contar, pero sí puedo decir, por ejemplo, 2 hours, 3 hours, pero ya no estoy contando los times, sino que estoy contando las horas, ¿verdad? Horas. Ajá. Entonces, pero el time is uncountable, ¿verdad? Puedo decir mucho tiempo o poco tiempo, ¿verdad? Ok, excelente. Entonces, siempre va a ser el many para los contables, el much para los uncountables. Ok. Uh-huh. ¿Alguna otra? Lo otro es el negativo con los frequency adverbs. Ah, muy bien. Con este caso... Cuando yo utilizo los frequency adverbs, no utilizo negativos. No. No. ¿Por qué? Porque si yo digo always, ¿verdad?
es porque yo siempre voy a algo. I always go to my sister, por ejemplo, house. Uh-huh. Ajá. Si yo quiero decir que no siempre voy a donde mi hermana, tengo que buscar uno de los otros frequency, que no sea el siempre. Que se adapte a la situación. A la situación. Por ejemplo, si quiero decir que sí voy bastantes veces, pero uh-huh. que no siempre, entonces ya no diría always. Puedo decir, por ejemplo, often. Puedo decir normally. Puedo uh-huh. decir, vamos a ver cuál es el otro que está. Incluso el sometimes, ¿verdad? Porque algunas veces. ¿No? Uh-huh. Uh-huh. Ahora, si digamos que yo quiero decir que no voy mucho, entonces ya diría, por ejemplo, rarely, ¿verdad? Hardly ever, que ya son los de poco, el seldom, ¿verdad? Son de menos frecuencia. Menos frecuencia. Ahora, si quiero decir que nunca voy, ya no utilizo la negativa, sino que simplemente digo, I never go to my sister's house. Ok. Uh-huh. Ahora, si lo quisiera utilizar con negativo, lo que tengo que hacer es que antes del frequency adverb utilizaría el auxiliar do, ¿verdad? Con el negativo. Por ejemplo, si yo digo, I don't always go to the gym. Yo no siempre voy al gimnasio. Ahora, si quisiera decir que es ella, she doesn't always go to the gym, utilizo doesn't. Ok. Ok. La estructura sería entonces el sujeto, el auxiliar negativo, don o das. Sí, ahí sería en este caso sería, por ejemplo, si utilizamos los sujetos I, you, will, they, sería el don't, ¿verdad? Uh-huh. Si utilizo he, she, it, sería el doesn't. Ok. Ajá. Y sería después del sujeto, ¿verdad? Que utilizaríamos eso. Sería el sujeto, el don o doesn't y el complemento. El frequency adverb. Ah, okay. Frequency adverb. Luego el verb. Y luego el complement. Complemento. Uh-huh. Ok. Esas eran las dudas que tenía. Ok. De ahí con lo demás estamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Excelente. Okay, good night. See you tomorrow. Good night.